Más que nada, pues celebro que esta 16ª legislatura tenga esa apertura democrática para que pues, cualquier ciudadano que considere que tenga el perfil pueda acceder a estos procesos que están realizando. Bueno, la pregunta es por qué me considero idóneo para ocupar el cargo del comisionado. Estuve en la anterior como aspirante también. Yo les mencionaba, pues ya llevo más de 23 años en la administración pública, ocupando diversos cargos, pues donde he tenido la oportunidad de palpar, como yo les decía en esa ocasión, e igual ahora lo reitero, el tema de la corrupción, ¿no? Es una de las demandas más sentidas de la población y de las que, por supuesto, es un cáncer en México que si no la atacamos, si no la atacamos de raíz, México no va a salir adelante. El tema del comisionado versa mucho en que tiene que hacer su función, tiene que hacer cumplir la ley. A raíz de todas las reformas que hubo del Sistema Nacional Anticorrupción y las 7 leyes que fueron reformadas, pues es la importancia de hacerlas valer, porque leyes tenemos muchas, son muy buenas. En el papel, todo lo que se legisla, tanto ustedes como a nivel federal, son muy buenas, pero si las personas que tenemos a cargo de las instancias, las autoridades, no hacen cumplir la ley, pues simplemente no avanzamos. Yo de ser elegido comisionado, yo me comprometo, por supuesto no tengo ningún compromiso con nadie, me comprometo simplemente a ejercer tus funciones, tus atribuciones que te da la ley y hacerlas cumplir. Hoy en día vemos, de verdad hasta da pena, entra uno a las páginas de transparencia, y parece todo menos eso, o sea, todo está hecho como que con dolo para que la información esté oculta, esté revuelta, esté obtusa. O sea, aquí, pues ya me conocen, trabajo en el Congreso, hemos visto incluso de otros congresos información y de verdad estamos mal. O sea, el tema es de que yo no he visto, o al menos si alguien me saque de la duda, pero que el Instituto de Acceso a la Información haya puesto alguna sola sanción, algún sujeto obligado, algún servidor público, porque ese es el tema aquí, de hacer cumplir y valer la ley de transparencia. Y ya tenemos todas esas herramientas, toda esa legislación que nos brindó el Sistema Nacional Anticorrupción, pues simplemente es poner a una persona, yo reitero, que no sea a modo, que no sea del sistema. O sea, yo creo que la gente ya está harta de eso. Yo por eso hoy reitero y celebro que tengan esta apertura democrática, para que cualquier ciudadano pueda competir y si tiene toda la experiencia, la capacidad, pues adelante. Yo insisto, he estado en diversas instancias manejando recursos y del cual siempre la gente que me conoce, que he estado al frente de ellos, no he tenido ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputadas, diputados, si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, diputado Batún. Buenas tardes, compañero Noé. Buenas tardes. Antes que nada, veo que está aquí de nuevo. Felicitarlo por su persistencia. Creo que el 90% de los logros debe insistir y persistir. Enhorabuena que siga acá luchando por lo que usted considera. En base a sus comentarios que comentó, viene esta pregunta. ¿Usted considera que los formatos y procedimientos para hacer las consultas al instituto son adecuados y entendibles para los ciudadanos? Gracias, diputado Batún. Sí, precisamente eso comentaba. Aquí me tocó el tema desde la anterior legislatura con el diputado Eduardo Martínez, con su equipo de trabajo. Me tocó instaurar los formatos que te estipula el artículo 91 y 94 de la Ley de Transparencia, ¿verdad? Desde la creación, estábamos, no en ceros, pero digamos que esa legislatura en particular, bueno, tuvo mucha apertura, hubo mucha voluntad política para que se dieran. Y viendo los formatos, sinceramente sí hay algunos que, a mi entender, y para lo que menciona la ley, que deben ser de manera accesible, clara, concisa, precisa, que cualquier persona que incluso sin estudios pudiera entenderle, pienso que no. Pienso que no son los correctos. Habría que hacer algunas adecuaciones, no en todos, por supuesto, pero en algunos yo creo que sí.
para que la población pueda entender perfectamente la información pública que está obligada a publicar todos los sujetos obligados. Bueno, aprovechando, ¿cuál es la actividad principal de una persona comisionada de la IDAIP Quintana Roo? Bueno, dentro de sus atribuciones, yo decía, es promover y garantizar el acceso a la información de toda persona, de toda la sociedad civil. Y eso, ¿cómo se cumple? Bueno, como yo le decía, haciendo valer y cumplir la ley, porque tiene todas las herramientas para poder hacerlo. Y, desde luego, garantizar que todas las personas, incluso ahora ya habla la ley de etnias mayas o de otro tipo de etnias, e incluso de formato braille, ¿no? En la medida de las posibilidades, porque, por supuesto, no todos los organismos cuentan con todos los recursos. Pero hoy en día, la verdad es que ya a varios años de que se implementó el Sistema Nacional de Anticorrupción, yo creo que ya no hay excusa para que un sujeto obligado no pueda tener las herramientas para que cualquier persona pueda acceder a la información pública. ¿Usted considera que se está haciendo bien el trabajo o no? Sí, o sea, se ha avanzado bastante, yo reitero, o sea, a partir de que se implementó eso en el 2017 y se empezaron a dar, se ha avanzado bastante, pero la verdad yo reitero, diputado Batum, no he visto yo ninguna sanción en ningún sujeto obligado. O sea, en realidad hacemos como que se cumple y como que ahí se va, ¿no? Y revisamos. Por eso yo decía, si ustedes me favorecieran con nombrarme comisionado, yo no tengo ningún compromiso con nadie y aplicaría la ley como debe ser simplemente, y las sanciones y las multas, y en el caso de que hubiera corrupción, porque ese es el tema del Instituto Nacional, delitos que perseguir, bueno, turnarlos a la Fiscalía General Anticorrupción o al Tribunal de Justicia Administrativa para que se sancionen a los servidores públicos y de verdad se vea ese trabajo. Yo creo que esa es la parte que hace falta nada más del Instituto, y por supuesto habría que hacer un diagnóstico de cómo va el ejercicio de sus funciones del Instituto. Gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Adelante, diputada Villatoro. Bienvenido, Noé. Gracias. Alejandro. La virtud, pienso yo, o la oportunidad del servidor público es única y actúa en un escenario concreto con actores que tienen distintos intereses, que construyen correlaciones de fuerzas, claro, para avanzar en sus respectivas propuestas. Lo digo porque yo recuerdo que en el sexenio pasado, pues hubo mucha denuncia de corrupción, ¿verdad?, de impunidad. Y platicando yo con una alta autoridad de Quintana Roo, una autoridad actual, nos decía que hay alrededor de 154 servidores públicos denunciados. Y efectivamente lo que tú dices es cierto. Qué bueno que lo dices. Que no se ha ejecutado pues ningún castigo, ni de carácter penal, ni de que devuelvan lo robado, ¿verdad? Entonces yo digo, para estos cargos que a mí me parecen muy trascendentes, para mí quiere decir que no nada más juega un papel en su periodo de 7 años, sino que trascienda la obra que hagan para futuras generaciones de servidores públicos, ¿no? Entonces yo siempre sostengo que un servidor público debe ser ético, y el valor principal de la ética de un servidor público, a mí me parece, para mí, es la honestidad. Debe ser estético, y para mí la categoría principal de la estética en el ejercicio del poder público es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Pero además a mí me parece que debe ser épico, con P, que para mí significa estar preparado y muy comprometido con la sociedad que quiere representar. ¿Tú crees tener estas cualidades, querido compañero? Gracias, diputado. Sí, yo le comento,
En los diversos cargos que he ocupado, no he tenido ningún problema. Yo he visto, como usted dice, en otras administraciones, y le digo con toda honestidad, de repente, enriquecimiento ilícito, ¿no?, de algunos servidores públicos. Yo soy una persona, soy un contador público profesional, me dedico 100% a mi trabajo, no ando en pleitos, no ando en chismes, no ando en ninguna de esas cuestiones, y he sido ético, como usted dice, en mi trabajo, institucional, por supuesto, en los lugares donde he trabajado, pero eso no implica que en el caso que yo he visto algunos actos de corrupción, como usted dice, y no me he prestado, de hecho, en alguna ocasión me han hecho a un lado por lo mismo, ¿no?, por no aceptar, en su caso, que querían que hiciera algunas medidas de corrupción. Dije, no, no me presto a eso. Y que, aunque me costara el cargo, pues ni modo. La gente que lo sabe, yo le decía, estuve en la Secretaría de Salud, es una secretaría que todo el mundo sabe, es un monstruo, ¿no? Así, en el Estado, Seguridad Pública, Salud y Educación. Fui subdirector de Recursos Humanos, o sea, teníamos ahí una plantilla de 3.500 trabajadores, más de 1.500 millones de pesos al año en ejercicio. Tuve ni una sola problema con la gente, las remuneraciones llegaron a tiempo. O sea, implementé varios sistemas cuando estuve igual como administrador de la J1, de abasto. O sea, no teníamos lo que tal vez suceda hoy, que ya es otro tema de otros gobiernos, pero teníamos un programa permanente de capacitación. E incluso yo le comentaba, en este tema la gente me decía, y un ingeniero que no se me olvida, me decía, oye, chavo, porque entré muy joven siendo administrador, 23 años. Me decía, oye, contigo sí fluye el recurso. Me dice, porque antes nos mandaban a las comunidades, a los centros de salud, y nos daban un bote de pintura, una cosita, ¿qué vamos a hacer con eso? Y si tú nos das para pintar todo el centro de salud, todos los muebles, van los médicos, hacen supervisión, tenemos el combustible, tenemos nuestros viáticos a tiempo. Porque yo le decía, es que el recurso es para eso. O sea, está destinado. Desafortunadamente, como usted reitera, se lo roban. Y mientras no acabemos con este cáncer y no haya servidores públicos honestos que estén en estos cargos de autoridad, pues podrá ver las denuncias, como usted dice, pero si se quedan ahí en el escritorio, no vamos a avanzar. Te deseo éxito. Gracias. Muchas gracias. Adelante, diputada Cobos. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, licenciado Noé Andrade. La pregunta es, y que quisiera que me respondiera, ¿cuáles son las 5 principales funciones del Pleno del IDAIP? Del Pleno del IDAIP. Bueno, tiene entre tantas funciones, yo les decía, de los comisionados, bueno, ahorita se va a nombrar un comisionado, se elegirá un presidente, ¿verdad? Uno, yo les decía, promover la difusión entre los ciudadanos que tienen su derecho constitucional de acceso a la información, ¿no? Capacitar, otra función es capacitar a las unidades de transparencia de los sujetos obligados en todos los temas relativos, por supuesto, a la corrupción, pero más que nada a todas sus obligaciones comunes y específicas que marca el artículo 91-94 de la ley, ¿no? Otro tema es que tiene que ver, yo le decía, con la promoción y difusión de una cultura, como mencionaba el diputado, de rendición de cuentas y transparencia. Y eso empieza desde el mecanismo, desde las escuelas. O sea, ahí está el punto medular, yo creo, en México. Necesitamos desde los niños, desde nuestros jóvenes, irles inculcando esa cultura, ¿no?, de honestidad, como dice el diputado, transparencia. Tiene muchas otras que ahorita no recuerdo al 100%, pero de las principales funciones es eso, ¿no? Garantizar el acceso a la información, promover la cultura de rendición de cuentas y transparencia, capacitar incluso a los servidores públicos del propio instituto en tema de transparencia, pues ellos son los que tienen que aplicar la ley, y por supuesto capacitar también a los servidores públicos. Aquí nos tocó en el Congreso, que ha venido el instituto a capacitarnos, y por supuesto aplicar las sanciones, como yo decía, también las medidas de apremio cuando tengan que ser, y encuentre actos de corrupción por opacidad en las páginas, portales web de los sujetos obligados a publicar. Esta sería mi participación, diputada. Gracias. Gracias, diputada Cobos. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Ok. Pues le agradezco mucho su presencia y desde luego su participación en esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias.